Les bendecimos en el nombre de Jesús. We bless you in the name of Jesus. Desde la Iglesia Central de Ministerios Unidos. From the Central Church of United Ministries. Levantamos nuestra declaración de fe esta noche. And we lift up our declaration of faith tonight. Esta es mi Biblia. This is my Bible. La palabra de Dios. The word of God. Yo soy. I am. Lo que mi Biblia dice que soy. What my Bible says that I am. Yo tengo. I have. Lo que mi Biblia dice que yo tengo. What my Bible says that I have. Y yo puedo hacer. And I can do. Todo. All. Absolutamente todo. Absolutely all. Lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. What my Bible says that I can do. En este día. Today, recibiré la palabra de Dios, I will receive the word of God, la semilla incorruptible de fe, the incorruptible seed of faith, transformará mi vida para siempre. It will transform my life forever. Ella es buena semilla. She is good seed. Yo soy buena tierra. I am good ground. Ella declara que soy próspero. She declares that I'm prosperous, que estoy sano. That I am healed, que estoy bendecido. That I am blessed, que estoy sentado en lugares celestiales. That I am seated in heavenly places, que yo soy that I am la gloria de Dios the sobre la tierra. Glory of God upon the earth. Que Dios, that God, que Dios me ha puesto a mí para ser rey y sacerdote. Tengo el poder de Dios, mayores cosas que las que Cristo hizo. Yo haré porque Él fue al Padre. En el nombre de Jesús, le damos un gloria a Dios grande. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? Libro de Isaías. Capítulo 10, chapter 10, verso 27. Verse 27. Isaías, Isaiah, capítulo 10, chapter 10, verso 27. Verse 27. El sábado pasado, last Saturday, Dios me dio una palabra, God gave me a word, sobre que la clave del éxito, about that the key of success, es administración y responsabilidad. Is administration and responsibility. Y esta es la segunda parte. And this is the second part of it. Y esta es una parte muy violenta. And this is a very violent part. Y oro a Dios. And I pray to God. Para que usted pueda entender el consejo de Dios esta noche. So that you can understand God's counsel tonight. Y el tema de hoy. And today's theme. Es asume tu propósito. Is assume your purpose. Ser responsable. Be responsible. Diga que está la par suya, asuma su propósito. Tell the person beside you, assume your purpose. Sea responsable. And be responsible. Y mírelo como que le está predicando. And look at them as if you were preaching to them. Y dígale, sea responsable. And tell them, be responsible. Creo, I believe, que por encima de ser un privilegio, that above of being a privilege, el hablarles a ustedes de parte de Dios, to speak to you on behalf of God, personalmente creo que es una enorme responsabilidad. I personally believe that it is a great responsibility. Porque lo que yo diga desde este altar profético, because what I say from this prophetic altar, va a tener una injerencia, it's going to have an inherence, y va a repercutir en la vida de miles, and it's going to touch the lives of thousands. Y si esta noche, and if tonight, al igual que muchas otras noches, just as many other nights, yo puedo separar mi humanidad de este altar, I can separate my humanity from this para altar, convertirme en la voz de Dios, to turn myself into God's voice, y poder inspirar a alguien. And be able to inspire someone. Podemos estar frente a una generación, we could be before a generation, que le va a prender fuego esta tierra, that's gonna burn this earth, y que va a traer de vuelta el reino de Dios, and that's gonna bring back God's kingdom, y que le va a enseñar a la gente, and we'll teach the people, que Dios no es un mito, that God is not a myth, que Cristo no es una historia, that Christ is not a story, que Él es el Rey de Reyes, that He is the King of Kings, que todavía tiene igual poder que el que tuvo ayer, and that still have the power that he had yesterday, y que el que tiene las llaves del reino no es el diablo sino Dios. And that the one that has the keys of the kingdom is not the devil but God. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somebody can say glory to God. Lo dije hace unos días atrás. I said it a few days ago. El gran reto que tenemos los pastores, the great challenges that pastor has, es poder pastorear gente libre. Is to be able to pastor free people. Poder liderar a gente libre no es fácil. And to be able to lead free people is not easy. Pastorear gente esclava es muy fácil. To pastor slaves are easy. Pastorear gente que se engaña con pinturitas y con ropitas. And pastor people that are full easily with clothes and y que creen clean. Que evangelio es nada más eso. And that they think the gospel is just that. Que le llaman pecado a ponerse un anillo en la mano. That they call sin to wear a ring on their finger. Pero se comen a la gente viva y los critican vivos. But they eat the people alive and criticize them alive. Y a eso no le llaman pecado. And that they don't call sin. Entonces, para mí, so for me, pastorear gente libre, to pastor free people, gente que no les puede seguir hablando las vocales, people that you cannot continue to say the vowels, porque gente que está dispuesta a ir a otro nivel, because there are people that are willing to go to the next level, gente que salió del primer grado de la escuela, there are people that came out of first grade in school, y gente que ha entendido que en Dios existen niveles espirituales, and people that have understood that in God there are spiritual levels, y que como hay un primer grado, también hay una graduación y existe la universidad, and since there is a first grade, there's also a graduation. In college. ¿Cuántos dicen aleluya? And I can say hallelujah. Y creo que es todo un desafío para los años que vienen. And I believe that there is a great challenge for the years poder to come.
liderar gente libre to be able to lead free people y poderlo bendecir. And be able to bless them. Hoy hay una palabra que está muy de moda. Today there is a word that is very famous. Tal vez de unos 20 años para acá se puso muy frecuente en el vocabulario de los hijos de Dios. And maybe from 20 years back it became frequent in the mouth of God. Y la palabra es unción. And the word is anointing. Pero yo me encontré que hablar de unción no es fácil. That to speak about anointing is not easy. Uno ve a alguien cantar. You see somebody sing. Y la gente dice, qué ungido está ese hombre. And the people say, oh, how anointed. Qué ungida está esa mujer. How anointed is that woman? Escuchas un hombre predicar y dice, qué ungido está ese hombre. You hear a man preach and you say, how anointed. Pero no es fácil explicar esa palabra. But it's not easy to explain that word. Es como hablar de Dios. It's as if you speak about no God. Es fácil explicar a Dios. It's not easy to explain God. Es que yo sé que Dios me ama. Because I know that God loves me. Pero cómo explicar el amor de Dios. But how do we explain God's love? Si solamente cuando alguien lo siente es que puede saber cómo es el amor de Dios. If only when somebody feels it is then when you can know when. Pero tú no podrías expresar con palabras. Explain it with words. Porque algunas cosas conocemos. Because some things we know. Pero estamos aquí para ser bendecidos. But we are here to be blessed. ¿Qué es unción? What is anointing? Y anote si va a anotar porque and esto le va a ayudar. Take notes, for this is going to help you. Yo creo que unción. I believe that anointing. Me encontré que unción. I found that anointing. Por encima de ser una palabra en la Biblia. Beyond being a word in the Bible. Es una palabra del lenguaje secular. It's a word of the secular language. Curiosamente no la hemos usado. And curiously we haven't used it. Pero unción. But anointing. Es como esa vestidura. Como esa investimenta, as a garment, como eso que se le pone encima a alguien, something that is placed over somebody, y eso le da autoridad, and that gives them authority, y le da el poder de ejercer sobre otras personas. And work over the other people. Y cuando voy a la Biblia, and when I go to the Bible, yo me encuentro que cuando Dios unge a alguien, I find that when God anoints someone, es para que esa persona is for that person, se convierta en la respuesta de Dios para la gente. To turn into God's answer for the people. Dios nunca pensó en unción como un beneficio propio. Dios siempre pensó en unción para poder ayudar a otros. Unción no es fantasía. Unción no es para ver cuán grande soy. Unción no es para que la gente te idolatre. Es ahí donde la iglesia ha fallado. Unción son como esos, como esa investidura que Dios te da. Anointing is like a garment that God gives you. Un hombre puede ser muy normal. A man could be very normal. Pero el día que le ponen una investidura y le llaman presidente de una nación, but a day they put a garment on him and call him the president of a partir nation, de allí, from that day, él vive en una casa diferente. He lives in a different home. Vive con gente diferente. He lives with different people. Habla diferente. He speaks different. Se conduce diferente. He walks different. Porque la vestimenta que se le ha puesto o la investidura que se le ha puesto, because the garment that has been placed upon him, le hace ser diferente. Causes him to be different. Entonces, ¿qué quiero decirte? Then what am I going to tell you? Que tú no puedes vivir igual. That you cannot live the same. No puedes hablar igual. You cannot walk the same. No puedes caminar igual. You cannot walk the same. Ni siquiera much less puedes conducirte igual. Treat yourself the same. Después de que Dios te puso sus manos y te ungió. After God lays his hands on you and anointed a su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Y Dios te llama a ti administrador. And God calls you administrator. Y Dios te llama a ti responsable de los dones que ha puesto en and ti. God calls you responsible of the gift he placed in y cuando Dios te da poder. And when God gives you power. Cuando Dios te da la autoridad. And when God gives you the authority. Cuando Dios te da ese nivel que puedes mover cosas sobrenaturales. And when God gives you that power that you can move supernatural things. Que oras por un enfermo y se sana. And you pray for the sick and they get healed. Que dices una palabra y lo que dices Dios lo hace. That you say a word and what you say God does it. Que oras por alguien que tiene cáncer y se sana. That you pray for somebody with cancer and they get healed. Que de pronto profetizas y lo que dices Dios lo cumple. And suddenly you prophesy and what you say God fulfills. Cuando Dios levanta un hombre, when God lifts up a man, Dios no espera que ese hombre caiga. God doesn't wait for that man to fall. Porque Dios tiene fe en ti. Because God has faith in you. Y es como lo mismo es Hebreos 11, and just as Hebrew 11 is, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera, when it says that faith is the certainty of what you y la convicción de lo que no se ve, and the conviction of what cannot be seen. Pues en el lado de Dios es igual. Well, on God's side, it's the same. Dios tiene certeza, God has a certainty de que tú no fallarás, that you will not fail. Y Dios tiene convicción, and God has the conviction de que tú cumplirás en su reino como Él quiere que cumplas, that you will fulfill in His kingdom as porque he wants Dios espera you to do de ti y de mí lo mejor. Because God expects from you and me the best. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Diga conmigo, Dios no tiene suspicacia. Repeat after me, God does not have any. Dios tiene fe. God has faith. Dios tiene fe. God has faith. Ahora agarre la mano a alguien. Now hold somebody's hand. Y dile, la tarea más grande que Dios tiene en este tiempo and tell him the biggest work that God has these days es poderte vender a ti un producto. Is to be able to sell
llamado visión, llamado responsabilidad, llamado conocimiento del futuro. Si Dios te logra vender el producto de que tú no eres cualquier cosa, sino de que tú eres la gloria de Él sobre esta tierra, entonces vas a caminar diferente, vas a hablar diferente, vas a vivir diferente, vas a poder soñar diferente. Mientras algunos ven las nubes negras, tú dices, no es que la nube está negra, es que estoy a la sombra del Altísimo y las cosas son diferentes. A su nombre sea la gloria. Puedes dar un gloria a Dios fuerte. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están aquí todavía? Y una de las cosas que he notado en estos años es que hay que tener mucho cuidado, porque creo que el problema de la iglesia cristiana es que hemos delegado responsabilidad. They have delegated responsibilities, y realmente esto no es para ustedes. And truly this is not for you. Pero tiene que ver con las naciones que nos van a escuchar a través de la radio. But it has to do with the nations that are going to listen through the radio. Y a través del internet. And through the internet. Porque el día lunes, because esta palabra que yo predico aquí, on Monday, this word that I preach here, viaja para 29 naciones. Travels to 29 nations. Creo que el problema, I believe that the problem, es que hemos puesto autoridad, is that we place authority, sobre personas que tienen situaciones enfermizas dentro. Over people that have sick. Relationships inside. Tenemos gente con cuestiones almáticas, there are people that have automatic que no han podido ni siquiera resolver un pequeño rechazo de su niñez. They have not been able to even succeed in one of the rejections. Entonces of los altares se usan. So the altars are used. Se usa la manipulación. And manipulation is used. Se usa la brujería evangélica. And evangelical witchcraft is used. Se usan los velos de hechizo. They use the veil of witchcraft. Para agarrar a la gente. To be able to tie the people. Y hacerle saber a la gente. And cause the people to know que tú me necesitas demasiado. That you need me too much. La gente se alegra cuando los abrazan. People rejoice when they get a hug. Pero si alguien no los abraza, but if somebody doesn't hug them, la gente se enferma. And people get sick. Entonces no podemos delegar autoridad, but we cannot delegate authority sobre alguien over someone que necesita ser sanado primeramente. That need to first be healed. Yo creo que ha sido el fracaso de la iglesia ese. I believe that that has been the failure of que the tenemos church, gente that we have people que ni siquiera se puede llevar bien con su esposa, that don't even have a good relationship with pero their lo ponemos wives, a liderar gente. But we put them to lead si no puede llevarse bien con su mujer, menos con la otra gente. A su nombre sea la gloria. Si alguien está vivo, diga amén. Levante su mano derecha conmigo. Lift up your right hand with me. Y diga conmigo. And repeat after me. La unción no tiene que ver con un título. The anointing has nothing to do with a title. Tiene que ver con un grado de responsabilidad que Dios te da. But it has to do with a greater responsibility that God gives. Diga conmigo fuerte. Repeat after me out loud. Propósito y responsabilidad. Purpose and responsibility. Están importante. Are so important. Para Dios es muy importante. For God is so important. Para Dios es muy importante. For God is very important. Escuche lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. El primer pecado que vino a este mundo, the first sin that came to this world, no fue de adulterio. Was not adultery. No fue de fornicación. Was not fornication. El primer pecado de Génesis, the first sin of Genesis, no fue de robo. Was not robbery. Fue de irresponsabilidad. It was irresponsibility. Porque la irresponsabilidad, because irresponsibility, es la madre de todos los pecados de la tierra. It's the mother of all the sins of the earth. Si usted está vivo, diga gloria a Dios. Alive, say glory to God. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Yo he escuchado en mi vida, I've heard in my life, de muchas unciones. Of many anointings. Una vez escuché en Colombia, I once heard in Colombia, de alguien que estuvo como 6 horas en el suelo. Of someone that was on the floor for 6 hours. Y cuando se levantó, and when they got up, se le preguntó qué está pasando. They asked him what is happening. Y dijo, es que estaba bajo la unción de la gallina. And he said, I was under the anointing of the chicken. Y yo nunca había escuchado eso. And I never heard that before. He escuchado gente que habla de diferentes unciones. I've heard people talk about different anointings. Realmente en 20 años he escuchado de todo. And truly in 20 years I've heard many things. Pero yo me encontré, but I found, que la mayor unción, that the greater anointing, que el mayor nivel, that the greatest level, que tú puedes tener en tu vida, that you can have in your life, es ser responsable, is to be responsible ante Dios, before God. En 20 años, in 20 years, yo jamás he orado para que Dios me dé unción. I've never prayed for God to give me anointing. Yo no recuerdo el día, I don't remember the day, de haber orado that I prayed para que Dios me dé unción. For God to give me anointing. Pero aprendí hace 20 años, but I learned 20 years que si ago, yo lo honro, if I honor him, Él me honrará. He will honor me. Y si yo lo trato con responsabilidad, if I treat him with responsibility, Él me tratará con responsabilidad. He will treat me with responsibility. Y si yo lo tomo en serio, and if I take him serious, Él me tomará en serio he a mí. Will take me serious. He orado por gente cancerosa. I pray with people for ustedes son testigos de los paralíticos que Dios ha levantado. Of the paralytic that God has lifted porque cuando tú eres responsable, because when you are responsible,
Dios nunca se perderá la oportunidad de bendecir a un hombre o a una mujer que es responsable. God will never miss the opportunity to bless a man or a woman that are responsible. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? La unción viene para liberar a una generación. The anointing comes to deliver a generation. Y hablamos de niveles. And we speak about levels. Hablamos del nivel de esclavo. We spoke about the level of slavery. Del nivel de libre. The level of the freedom. El nivel de liberado. The level of the one that are delivered. El nivel de libertador. The level of deliverer. Y hablamos del nivel de ser padre. And we spoke about the level of being y poder a father. Bendecir a otros. And be able to bless others. Yo creo que este 2006 es un año clave. It's a key year. Es un año clave. It's a key year. Para la iglesia a nivel mundial. For the church worldwide. Anote ahí. Take notes. Cuando Noé fue un hombre responsable, when Noah was a responsible man, hizo un arca que pudiera ser la salvación del mundo. He built an ark that could have been the salvation of the world. Cuando fue irresponsable, when he was irresponsible, se tomó una copa más de vino, he drank an extra cup of wine, y maldijo toda una generación. And he cursed an entire generation. Si usted está aquí, diga amén. If you're here, say amen. Si usted está aquí, diga amén. If you're here, say amen. Unción por responsabilidad. Anointing with responsibility. Te hace edificar salvación. Makes you build salvation. Y libertad. And deliverance. Pero cuando lo usas irresponsablemente, but when you use it irresponsibly, traes maldición. It brings curse. Cuando te hagas responsable, when you become responsible, tu nivel de unción, your level of anointing, va a crecer. It's going to increase. Díselo al que está a la par tuya. Tell the person beside you. Cuando te hagas responsable, when you become responsible, tu nivel de unción crecerá. Your level of anointing will increase. Cuando te hagas responsable, when you become responsible, no me oyeron. Cuando te hagas responsable, when you become responsible, tu nivel de unción crecerá. Your level of anointing will increase. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Moisés, Moses, fue un hombre responsable. He was a responsible man. Fue un hombre responsable. He was a responsible y man. Cuando fue responsable, and when he was irresponsible, con una vara, with a rod, libertó todo un pueblo. He delivered an entire pero cuando people. Fue irresponsable, but when he was irresponsible, con esa misma vara, with the same rod, golpeó una roca, he hit a rock, y se le prohibió entrar a la tierra prometida. And he was forbidden from entering to the cuando Josué fue responsable, when Joshua was responsible, con una arca, with an ark, entró a la tierra prometida. He entered into the promised land. Pero cuando fue irresponsable, but when he was irresponsible, se hizo cerca de gente, he made around que Dios no quería que estuvieran a la par de él, y trajo muerte a su pueblo. A su nombre sea la gloria. Cuando Sansón fue responsable, se convirtió en el instrumento de Dios. Pero cuando fue irresponsable, se acostó en las piernas de Dalila. No sé si me estoy oyendo lo que digo, pero Dios está levantando una generación de gente responsable. He visto en 20 años hombres con las unciones más increíbles que no haya visto jamás. He visto hombres que cuando tú les tocaba la corbata, los paralíticos se levantaban. Pero los he visto caer derretidos frente a una pantalla de televisión viendo pornografía. No sé si me está escuchando lo que digo. Si Dios va a poner esta área metropolitana en problemas serios, si el diablo va a salir huyendo de aquí, si vamos a quebrantar todo el sistema masónico y toda la francomasonería, porque los masones son los brujos modernos de hoy, hello. Si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con cuatro evangélicos gritones que son grandes santos en una iglesia y grandes diablos fuera de la iglesia. Lo vamos a hacer con una generación de gente responsable en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos quieren más responsabilidad? How many wants more responsibility? A mayor responsabilidad. To greater responsibility. Mayor autoridad. Greater authority. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many can say glory to God? Si hubo responsabilidad. If there was responsibility. Si hay responsabilidad. If there's responsibility. Se agranda mi acción de radio y de eficacia. Then my action of radios and efficiency becomes greater. A Adán se le dio un huerto. Adam was given a garden. Y fue responsable. And he was responsible. Pero el día que fue irresponsable. But the day he was irresponsible. Lo echaron fuera del huerto. They cast him out of the garden. A Lubel, Lubel se le dio a cargo la adoración del cielo. He was given charge of the worship in heaven. Pero cuando fue irresponsable lo echaron de ahí arriba. But when he was irresponsible, he was cast out of there. Dios es un Dios que no negocia sus principios. God is a God that does not negotiate his principles. Él no negocia sus principios. He doesn't negotiate his principles. Tome la mano de alguien. Take somebody's hand. Y dígale mientras Abraham fue responsable. And tell him while Abraham was responsible. Tuvo un hijo. He had a son. Y se convirtió en padre de la fe. And he turned into the father of faith. Pero cuando fue irresponsable tuvo otro hijo. But when he was irresponsible, he had another y son. Y nació una generación esclava. And a slave generation.
generation was born. Si alguien está vivo, diga gloria a Dios. Alive, say glory to God. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Somebody can say hallelujah. Tú no puedes quitar el evangelio. You cannot remove the gospel. Responsabilidad. Responsibility. Porque si le quitas al evangelio, responsabilidad te queda sin evangelio. Because if you remove responsibility from the gospel, you'll be without a gospel. Si le quitas al mensaje de la Biblia, responsabilidad. If you take away responsibility from the message of the Bible, nos quedamos sin nada. We're gonna be left without porque nothing. El evangelio no funciona sin responsabilidad. The gospel doesn't work without responsibility. ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? Cualquier otra unción. Any other anointing. Que se nos quiera dar por cualquier otra vía. They want to be given to us through any sencillamente other way, servirá para sentir escalofríos. Will simply serve for you to feel chills. Pero hoy estamos hablando de una unción que pudrirá el yugo. But today we're speaking about an anointing that will burn the rod. Estoy hablando de gente. I'm speaking about people. Hay 1.300 millones de musulmanes. There are 1.300 million Muslims. Que la respuesta de esa gente somos nosotros, el pueblo latinoamericano. And the answer of those people are us, the Latin American people. Hay gente atada en la India. There are people bound in India. Hay gente oprimida. There are people oppressed. Hay gente en todas partes del mundo. There are people all over the world que no necesitan que tú hables en lenguas. Lo que necesitan es lo que este libro dice. What they need is what this book says. Dice que acontecerán aquel tiempo. It says, and it shall come to pass que su carga será quitada de tu hombro. That his burden shall be taken away. Hay gente cargada en este mundo. There are people with burden in this world. Hay gente oprimida en este mundo. There are oppressed people in this world. Dice, y su yugo de tu servicio. And it says, and his yoke from his neck. Dice, y el yugo se pudrirá. And the yoke shall be destroyed. No dice que el yugo se quebrará. It doesn't say that your yoke will be broken. Porque un yugo que se quiebra se puede volver a empatar. Because a yoke that is broken can get back. Dice again. Que se pudrirá. But it says that it will rot. Cuando algo se pudre no vuelve a existir. Cuando algo se pudre no existirá jamás. Necesitamos una unción que pueda liberar pueblos. Que pueda liberar pueblos. Cuando David fue rey y fue responsable, se le dio un reino. El día que fue irresponsable, no fue a la guerra y cayó en adulterio y mandó a matar un hombre. Cuando Esther fue responsable, se le dio una posición impresionante. Pero un día Mardoqueo se le paró y le dijo, sé responsable. Entiende la hora en que tú vives. Tú no estás montado en el crucero del amor. Tú estás aquí para mostrar la gloria de Jehová en esta tierra. A su nombre. Y te tengo otra noticia peor. Si tú vienes a Ministerios Unidos y tú crees que la razón por la que estás aquí es para ser mi amigo, te equivocaste de lugar. Porque a mí Dios no me llamó para ser amigo tuyo, ni a ti te llamó para ser amigo mío. A ti y a mí nos unieron por un propósito. Y el propósito no es que hagamos carne asada. Hello. El propósito es que manifestemos la gloria de Jehová en esta tierra. Yo me cansé de cuestiones almáticas. Me cansé de la gente que solo espera que le den besitos y abracitos. Estoy hablando con guerreros de alto nivel. Dale un gran aplauso al Señor si puede. A su nombre sea la gloria. Necesitamos gente que asuma su responsabilidad. Y cuando tú te metes a hablar del propósito, purpose, y cuando te metes a creer en el propósito, purpose, es mejor morir en el propósito purpose, que vivir fuera del propósito de Dios. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. A mí me encantaría hacerte la vida más fácil. I would love to make your life easier. Y me encantaría simplificarte muchas cosas. And I would love to simplify many things for you. Pero encontré en la Biblia, but I found in the Bible, que hay principios que son innegociables. That there are principles that cannot be negotiated. Y que solamente tendrá que ver con el trato de Dios contigo. And they will only have to do with God's dealing with you. Sí, es posible cambiar naciones. Yes, it is possible to change nations. Pero solo será con gente responsable. But it will only happen with responsible people. Porque no hemos podido cambiar este mundo en 2000 años. Why haven't we been able to change this world in 2000 porque no hay years? Responsabilidad. Because there's no responsibility. Porque no existe responsabilidad. Because responsibility doesn't exist. El único ejército, the only army, que yo veo en todo el planeta Tierra, that I see all over the planet, que se mata entre sí somos nosotros. That kills one another is us. Eso es vergonzoso. And that's shameful. Eso es penoso. That is sad. Yo nunca he visto un cura católico criticando a otro. I've never seen a Catholic priest criticizing another. Es penoso eso. That's very sad. Nunca he visto un testigo de Jehová criticando a otro. I've never seen a Jehovah's Witness criticizing another. Pero los famosos cristianos nacidos de nuevo the famous Christians, so son excelentes. Again, they are excellent.
excellent. Criticando. Criticizing. ¿Por qué? Why? Porque nunca entendieron responsabilidad. Because they never understood. Porque responsibility. Nadie, because no que entienda responsabilidad, that understands responsibility, dañará jamás el cuerpo al que él pertenece. Will never hurt the body that he belongs to. A su nombre sea la gloria. So his name be the glory. Es posible cambiar naciones. It is possible to change nations. Dígale que está a la par suya. Tell the person beside you. Cuando Dios te dice que te va a bendecir, when God tells you he's gonna bless you, Dios no está hablando de un carro. God is not speaking about a car. Dios no está hablando de una casa. God is not speaking about a house. Tócalo y sacúdelo. Touch them and shake them. Dile, si tú necesitas fe, then tell them, if you need faith, para comprar un carro y una casa, buy a car and a house, tú ni siquiera sabes quién es Dios. You don't even know who God porque is. Aún los impíos que no tienen fe también tienen carro y tienen casa. Because even the wicked that have no tú necesitas fe para liberar naciones, para liberar la gente. Tú necesitas fe para hablarle a un canceroso y después de 24 horas que le dijeron que se moría, decirle tú no morirás, sino que vivirás. ¿Qué harías si al llegar el lunes por la tarde a tu casa, what would you do if when you get home on Sunday afternoon, te encuentras Monday, que te llamaron tres personas? You find that three people called you. Te llamó la hermana Chepita. Sister Chepita called. Te llamó la hermana Carlita. Sister Carlita called. Y te llamó Billy. And Billy called. Y cuando tú llegas dice, me llamó alguien. And when you get there, somebody called. Dicen, sí, te llamó Chepita. And they say, yes, Chepita called. Dice que Chepita tiene unas broncas terribles económicas. Says that Chepita has tremendous financial. Ya tú entiendes de qué te va a hablar. Now you understand what they're gonna talk y to you sabes about. Que la Carlita tiene problemas serios en su hogar. And you know Carlita have serious problem at home. Ya tú sabes de qué te va a hablar. And you know what she's gonna talk to you about. Pero de pronto te dicen, te llamó Billy. But suddenly they say, Billy o te llamó Bill. Or Bill called. Y tú dices, ¿cuál Bill es? And you say, what Bill? Y te dicen, es que te llamó Bill Gates. And they said that Bill Gates called. Dice el tipo este que ha sentido de parte de Dios darte un diezmo. And this man says that he felt from behalf of God to give you a tithe. ¿A quién le responderías primero? Who will you answer first? ¿A quién le responderías primero? Who will you answer first? Dile al que está a la par tuya. Tell the person beside you. El que te llama. Whoever calls you. Califica tu llamado. Qualifies your calling. Si a ti te llamó el hombre, él responderá por ti. If men called you, he will si a ti te llamó una iglesia, ella responderá por if ti. A church called you, she will answer si a ti for te you. Llamó un concilio, él responderá if por ti. Called you, he will answer pero si for a ti you. Te llamó el Dios de esta Biblia, if él responderá por ti. If the God of this Bible called you, he will respond for you. Porque el que te llama califica tu llamado. Because he who calls you qualifies your calling. A su nombre sea la so gloria. His name be the glory. Dice el apóstol Pablo, Paul the apostle says, que el que nos salvó, that he who saved us, él también nos llamó. He also called us. Entonces, ¿cómo es eso? So how is that? Que a la gente lo salva Dios. Saves the people, y los envía a una organización. And he sends them to an organization. ¿Ha escuchado esa prostitución evangélica que hay hoy? Have you heard of the prostitution of evangelical? ¿Ha escuchado gente decir? Have you seen people say? Es que mi iglesia. Is that my church? Es que cuando yo te llamé, cuando yo te gané para el Señor. Is that when I won you for the Lord? Enséñame los clavos. Show me the nails. Tírame una espinita a ver si te creo. Throw me a thorn to see if I believe you. Tú no me ganaste para el Señor. You did not win me for the Lord. Tú fuiste responsable. You were responsible. Y me hablaste del Evangelio. And you talked to me about the pero gospel. Quien me ganó a mí fue el Espíritu Santo. But who won me was the Holy Ghost. Porque tú no puedes ganarme a mí. Because you cannot win me. Porque tú no puedes salvarme a mí. Because you cannot save me. Yo no voy a tu iglesia. I don't go to your yo church. Voy a la iglesia del Señor de señores y del Rey de reyes. I go to the church of the Lord of lords and the King of kings. Hello. Hello. Hay alguien que está oyendo lo is que digo. Listening to what I say? A su nombre sea la so gloria. His name be the glory. Es que mi iglesia. Is that my church? Ay, hermano. Oh, es que cómo te vas a ir. Porque yo te gané a ti para el Señor. Eso es pura prostitución evangélica. Eso es sucio. Nadie tiene derecho a imponer cosas sobre la gente porque eso es manipulación y hechicería. La gente no es para ser manipulada, es para ser guiada. Por eso yo no creo en la gente que dice, Señor, controla mi vida. El Dios de esta Biblia no controla a nadie. Porque tú no eres un robot. Él no tiene un control remoto. Él no controla, Él guía a las personas. Dios guía a la gente. Agárralo, aunque sea por las orejas que tiene a la par, dile, te están hablando, ingrato.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dile que está la par suya. Mientras Salomón fue responsable, escribió el libro de Proverbios. Cuando fue irresponsable, escribió Eclesiastés. Ahí se lo dejo para que lo guarde. Porque a él se le dieron tres órdenes. Y se le dijo, no multipliques caballos. No multipliques mujeres. Y no multipliques oro. Era bueno que él tuviera cosas. Pero exactamente lo que Dios le dijo que no lo hiciera, lo hizo. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, uno encuentra un tipo que se para y dice, vanidad de vanidades. Claro, ¿cómo no va a ser vanidad si hasta el inodoro que tiene el ingrato es de oro? Pero no me digas que es vanidad tener un anillito de oro cuando lo único que tengo es eso. Para este sí es vanidad porque todo lo tuvo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Ha escuchado usted gente decir, todo el mundo está en contra mía? Dile, ¿te has dado cuenta que la mayoría de gente ni siquiera sabe que tú existes? Entonces no todo el mundo está contra ti. Tócalo. Y dile, no debes comportarte irresponsablemente. ¿Sabe que yo descubrí en la Biblia por qué Dios te ama? ¿Sabe por qué Dios te ama a ti y a mí? Porque Dios se hizo responsable. Porque Dios se hizo responsable. Porque Él no le delegó la tarea de responsabilidad a nadie más. Tú puedes delegar autoridad, pero nunca responsabilidad. Porque la responsabilidad no se delega. La responsabilidad se asume. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Diga conmigo, Dios nunca violó el principio de gobierno. Él nunca culpó a otros por lo que sucedía. ¿Sabe por qué las iglesias pierden líderes? ¿Sabe por qué los pastores pierden gente? Y ya nadie los quiere oír. Porque siempre le echan la culpa a la gente de todo lo que les pasa adentro. Pero nadie asume responsabilidad. Y hay un tema que yo voy a tocar en estos días, que es el tema de cobertura. Usted puede ir a la mejor iglesia, puede tener el pastor más ungido de la tierra, puede tener la alabanza más ungida de la tierra, puede tener gente que cuando adora los ciegos ven y los mudos hablan. Pero una cosa es lo que se mueve en el altar y otra cosa es la vida de responsabilidad que yo tengo. La cobertura de Timoteo era Pablo. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, usted tiene que avivar el don que se le fue puesto a usted encima. Porque si usted no lo aviva, usted se muere, aunque lo haya ungido yo, el apóstol Pablo. A su nombre sea la gloria. Cuando yo soy irresponsable, cobertura no me asegura que yo llegaré donde Dios dijo que yo llegaría. ¿Quién era la cobertura de Adán? Dios era su cobertura. Pero nunca entendió porque fue irresponsable. Porque fue irresponsable. Adán ni siquiera tenía que pagar diezmos. Adán estaba tan bien que ni suegro tenía, alabado sea Dios. Por eso vivía en el paraíso, el ingrato. Hello, ¿no me está escuchando? ¿O este asunto funciona así? He escuchado tanta gente que dice, pastor, es que yo soy así. Porque como no tengo papá, mire, ya es tiempo que sea responsable. Deja andarle echando las culpas a la gente de atrás. Deja andar esperando donde la iglesia solo le anden chupando las heridas. Pobrecito este hermanito. Que todo el mundo sienta misericordia de mí. Dígale que está la par suya, deja andar dando lástima. Deja andar dando lástima. Usted no fue puesto para dar lástima. Cumpla su propósito, sea responsable.
Si no tuve padre ni madre, no importa, yo estoy vivo. Dios no me ha dejado. Él sigue siendo el poderoso de Israel. Come on. Y yo pensaba predicar bien suavecito. Yo creo que hoy tenemos que evaluar los daños. Así como se evalúan los daños de un gobierno, también debemos de evaluar los daños que algunos líderes le han hecho al reino de Dios. Porque hay daños. Hay ministerios que han dañado. Hay gente irresponsable que ha dañado. ¿Cuántos están ahí? Yo creo en el asunto ese de que se tire el saco. Yo casi nunca lo he hecho. Creo también que en que se echa aceite, se puede echar agua, lo que sea. Pero yo aprendí algo. Que los símbolos, los elementos, no sirven para nada cuando se hace sobre gente que no es responsable. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Te tengo noticias. Si Dios te dijo que te daba un arca, hazla, porque ella flotará. Si Dios te dijo te doy una vara, métela en el agua, porque el río se abrirá. Si Dios te dijo te doy un avión, no es tu problema si vuele, tu problema es que no se caiga. Pero si Dios te dijo que Él te llevaría, te llevaría, te llevaría, te llevaría, te llevaría, te llevaría. A su nombre sea la gloria. 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 Por eso es que la libertad no es algo que a la gente le guste mucho. Cuando una persona ha estado preso muchos años, estaba escuchando que hay muchos que no les gusta salir, porque dentro de la cárcel no tenían que pagar casa, no tenían que pagar agua ni luz, ni tampoco tenían que comprar la comida. Entonces la libertad tiene un precio. Ser libre no es tan fácil. Es más fácil ser esclavo. Es más fácil ser carga. Es más fácil buscar que siempre te anden imponiendo manos. Pero es más serio cuando tú te conviertes en la voz de Dios para otros. Porque cuando tú eres respuesta, tu teléfono sonará 24 horas al día. Tu teléfono no te dejará. Y algunas veces desearás botar ese teléfono y no puedes. Porque el estar ungido representa que siempre habrá trabajo que hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso los recién convertidos, hay que enseñarles responsabilidad. Hay que enseñarles que no entraste al crucero del amor. Que esto no es un tour por el Caribe. Si eres irresponsable, saca todo lo que hay dentro de ti. Porque tarde que temprano te matará. Pero si eres responsable, todo lo que perdiste regresará a ti en el nombre del Señor. Dígale que está la par suya. ¿Sabe de quién deberías de apartarse? De la persona que siempre le echa la culpa a otros. Vea su nombre. Hemos hecho fácil la vida a la gente. Y usted perdone si soy grosero lo que digo. Hemos liberado gente. Le hemos echado fuera a los demonios a gente. Que no les interesa ser libres. 3 horas después de ser libres quedan 27 veces más endemoniados de lo que estaban. Porque ellos aman esa vida. Por eso yo creo que Dios levanta una generación de gente responsable. Yo creo que Dios está llamando a gente a otro nivel. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe cuál es el problema que hemos tenido? El problema que la iglesia ha tenido es que alguien va al instituto bíblico y medio, o al cementerio bíblico, y medio aprendió a predicar, y lo ponemos a predicar, pero esa persona tiene grandes ataduras dentro.
tenemos músicos que son puro talento, tocando, son terribles. Pero si tú los vieras en la vida íntima, pasan día y noche pegados a la pornografía, día y noche. No pueden ver una mujer porque caen derretidos ante ella. Entonces eso no nos sirve. Necesitamos una nueva generación que se levante. Gente que entienda que el precio de estar ungido 24 horas al día es el precio de ser responsables. Para mí la mayor unción que existe se llama responsabilidad. A su nombre sea la gloria. Cuando yo soy responsable, el diablo no me puede tocar. Cuando yo soy responsable, ni siquiera tengo que reprender al diablo. Porque el diablo tiene miedo de los hombres que son responsables. Cuando yo llevo un hogar con responsabilidad, si mis hijos quieren pecar, lo hacen porque les da la gana. Pero ellos saben que en esta casa se respira otro aire. Y aunque estén tirados en el peor lugar, de ahí se levantarán, porque reconocerán que lo que se les enseñó venía del corazón de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso usted encuentra en la Biblia que Adán era el máximo responsable. Eva comió del fruto y a pesar de eso no había problemas. No había problemas. La serpiente sabía que hasta que no dañara el lugar de mayor responsabilidad, la acción de gobierno permanecía en el Edén. Ella podía tocar a Eva. El problema estaba si tocaba a Adán. Por eso escúcheme, papá. Deja andar pensando que porque su hijo tiene un ID, ya terminó mi tiempo de responsabilidad. Mentiras. Uno nunca deja de ser responsable por sus hijos. Y hay una historia rara en las iglesias evangélicas hoy. Unos muchachos tremendos que si Bin Laden se los encontraran, los contrataría. Y los padres llevan y se los llevan a una maestra. Saque a mis hijos de donde están en 2 horas. Yo no puedo cambiar a tu hijo si vives en un hogar irresponsable. Yo no puedo delegar mi responsabilidad. Usted siempre será responsable. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora la gente joven, levante su mano y diga conmigo: la responsabilidad me califica para las grandes oportunidades y asociaciones que Dios tiene para mi vida. Muchacha y muchacho, antes de que Dios le diera a Adán una mujer, le dio un trabajo. Así que no me venga con el cuento que usted se quiere casar si usted lo que quiere es que la mujer lo mantenga. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y deje andar pensando en lo que el gobierno da. ¿Está ahí todavía? ¿Cómo se llama esa cosa que está aquí? ¿El welfare? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Welfare assistance. Es que Hilton tiene... su nombre... Antes de que Dios le diera una mujer, Adán le dio trabajo. Usted nunca se case con un tipo que anda buscando trabajo deseando que no le den. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando yo llegué a este país, yo tenía 14 años de ministerio a tiempo completo. Y yo no encontré trabajo aquí. Y yo viajaba desde aquí hasta Delaware. A un lugar llamado Milford. Viajaba 2 horas y media. Y yo me iba los domingos en la tarde. Y regresaba los sábados. Pero cuando yo regresaba traía dinero. Y anduve pegando chirrón. Y anduve pegando pintando casas.
Nunca había pegado chirrón. Y el primer día los brazos se me hincharon. Se me rompieron las manos. Pero yo me levanté el siguiente día con las manos rotas. Tenía que trabajar. Porque Dios funciona con gente responsable. Y yo no podía pararme en una esquina a decir, alguien regáleme un peso para ir a comer. Yo tenía los brazos buenos. Y yo tenía que trabajar. Escucho tanta gente que dice, pastor, yo espero que Dios me llame a tiempo completo. No están esperando que Dios los llame a tiempo completo. Los que están esperando es ser unos vagos de primavera, dormidos hasta las 2 de la tarde. Y lo que esperan es que Dios los llame a tiempo completo. Dios no funciona así. Yo me paro a las 3:15 de la mañana y oro durante 9 horas. Y de ahí empieza mi trabajo, hello. Y me acuesto a las 2 de la mañana. A veces duermo hora y media. Ministerio no es esa fantasía de ropa buena y corbata nueva y zapatos finos. Ministerio es otra cosa. Ministerio es más que esta porquería, hello. Porque a ti de nada te sirve que yo te regale ese zapato si no te regalo el otro. Por eso cuando Dios llama, Dios capacita, Dios honra y Dios bendice. Alaba si puedes. Dios nunca dejó su responsabilidad. El diablo se rebeló. Adán se rebeló. Pero Dios siguió tratando con su propósito en la tierra. ¿Usted sabía que Dios no tiene problema con los ateos? Que Dios se ponga a llorar ahí arriba y decir, ay, que esta gente no cree en mí. Como dijo un ateo, gracias a Dios yo no creo en Dios. Dios no tiene problema con los ateos. Dios no tiene problemas. Porque Dios no gobierna por manipulación. Dios hace que el sol salga para buenos y malos. Porque Dios no gobierna por hechicería. Dios no tiene a la gente por manipulación. Dios funciona con gente responsable. Y yo creo que se está levantando una generación de jóvenes diferentes. Gente que entendió lo que es responsabilidad. ¿Saben algo? Si alguno de ustedes entiende lo que les estoy diciendo, yo puedo estar frente a la gente que cambiará la historia de naciones. Si tan solo esta palabra inspira unos días esta noche, le vamos a prender fuego a esas 495 de 95 y a todas las calles de esta ciudad. Y la gente sabrá que Dios es Dios. Porque no somos un ministerio más. No somos un estorbo en la ciudad. Somos una necesidad en esta ciudad. No estamos aquí para sacarle la plata a la gente. Estamos aquí para levantar un ejército de libertadores de naciones. Y de padres de familias. El que está vivo diga amén. El que está vivo diga amén. Yo creo que Dios está hablando conmigo. Diga conmigo. Cuando yo soy responsable, Dios traerá creatividad a mi vida. Y dile que está la parte tuya. Si tú entras a una selva solo y sales, hiciste una travesía. Pero si entras con 50 personas y los 50 se pierden y tú encuentras la salida, te conviertes en líder. Este mundo necesita gente que sean líderes, líderes, porque el primero que encuentra la salida es líder y los demás son seguidores. Pero líder, líder, no es que la gente te obedezca. Eso es manipulación. Líder es encontrar la salida. Es encontrar la salida. Cuando tú encuentras cosas que otros no tienen, no es andar hablando de santidad, sino decir a la gente cómo se puede vivir en santidad. Porque santidad no son trapos. Esa es la mentira del infierno. Santidad no son trapos. La gente cree que tapándose la cara, que tapándose el cuerpo, pero con un corazón podrido, hello, no.
Santidad es un estilo de vida interna. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice. Ahora no estoy diciendo que usted ande sin ropa. Pero un ejemplo. Adán andaba desnudo. Y tenía más santidad que mucha gente. Si la agarraste, Dios te va a ayudar. No, no le estoy diciendo que vengan mañana sin ropa ninguna. Si está ahí, dígame. Diga, todo lo que necesito está delante de mis ojos. Diga, Dios sacó a Israel. Y lo sanó y lo sacó sano. Pero no llegaron a la tierra prometida. Porque sus corazones eran esclavos de Egipto. Cuando tiene mentalidad de esclavo, hasta dudas de quién te llamó. Odias al faraón, pero te hace falta la comida de Egipto. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El día que yo entienda que estoy aquí, no por culpa de alguien, sino que donde yo estoy es mi resultado. El día que yo entienda que los problemas que han habido en mi vida no es la culpa de otra gente, sino que yo necesito ser responsable. Tú no eres culpable, pero debes asumir responsabilidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hazte responsable de tu propósito. Diga conmigo, soy responsable de mi propósito. A su nombre sea la gloria. Diga, Dios no me creó para que me gobiernen. Dios me creó para que me dirigieran. Los hombres no fuimos creados para gobernar gente. Fuimos creados para dirigir personas. Y cuando tú eres maduro, sencillamente, tú no necesitas que te regañen ni que te digan nada. Cuando tú maduras, tú sencillamente eres guiado y recibes instrucciones y eres bendecido y oyes al profeta y oyes al apóstol y a los otros tres ministerios más para saber qué está diciendo Dios. Pero ya no necesitas que te digan hay que orar, hay que ayunar, porque eres libre. Y cuando asumes responsabilidad, las cosas caminan bien en el nombre de Jesús. Cabeza no es el jefe, cabeza es ser responsable. Responsabilidad me revela creatividad y creatividad me hace ser un buen administrador. ¿Cuántos quieren ser cabeza? Asuma responsabilidad. Póngase de pie. Yo dije una palabra que mucha gente se le pusieron los pelos de punta en una iglesia. Y es la primera vez que la voy a decir aquí. Y seguro que se le van a parar los pelos de punta también. Yo dije que en la iglesia evangélica hay mucha homosexualidad. Y lo más terrible fue que se lo dije a 1500 pastores. Y me miraron con unos ojos de bolivianos arrepentidos. Rarísimo. Y yo dije, hay mucha homosexualidad en la iglesia. Y nadie me entendió. Y es que según la historia, dice que un homosexual son aquellos que se sienten felices con los de su mismo sexo. Y yo encuentro que la iglesia es feliz cuando está en la iglesia, cuando canta, pero cuando está en el mundo se sienten raros porque no están dentro de los mismos de su propia especie. Y para mí, madurez es que yo pueda llegar a un lugar atado por el diablo y en vez de que la gente me haga sentir incómodo, más bien yo ponga incómodo ese ambiente. Porque yo no soy homosexual. No soy de los que se sienten bien con lo de su especie. Yo soy de los que se sienten bien aunque no estén con lo de su propia especie. Y aunque el que está a la par mía no hable en lenguas, yo voy a ser un río de Dios. Y cuando yo hablo, la vida de Jesús saldrá. Dios es real.
Sacuda al que está a la par suya. Y dígale, siéntase bien. Aunque el lugar sea hostil y parezca horrible, dígale, Señor, revélame responsabilidad. Porque Dios no te sacó la provisión. Dios te la cambió de lugar. Dios no te cambió. Dios no te quitó la provisión. Dios te la sacó del lugar. Por eso hay un libro secular que, si usted lo puede leer, léalo. Se llama ¿Quién se comió mi queso? Yo me comí tu queso. Y es la historia de un ratón. Y hay otro mejor todavía que lo acaban de hacer, que se llama Yo me comí tu queso. Es la historia de un ratón que le quitan el queso donde está y se lo ponen en otro lado. Pero él no se da cuenta que se lo quitaron. Yo lo voy a decir aunque se ponga brava la gente, miró. Hay gente que debería salir huyendo de la iglesia donde están. Porque te quitaron el queso donde lo tenías. Por eso las cosas no te funcionan. No te sacaron el queso. Solo te lo pusieron en otro lugar. Por eso te sientes trabado. Por eso sientes que tu oración no llega. Por eso estás oprimido. Porque no te sacaron el queso. La provisión te la pusieron en otro lugar. Y a menos que te despiertes, y a menos que seas responsable, levante su mano. Es que no es fácil hablar de ti, maestro. No es fácil hablar de ti, Dios. A su nombre sea la gloria. Dele gloria a Dios si puede. Y levante su mano. Y dé un aplauso grande, 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 grande. Dígale, Señor, te amo.